una tardecita agradable y estamos en la zona de Malvin Norte para llevarles a ustedes otra historia de olla y otra olla llevada adelante además por una familia y sus allegados, familia y amigos, digamos. Una olla doméstica, por decirlo así, llevada adelante en una casa particular. Allá está la calle que le da nombre a la olla, que es Enrique Chancone. La calle Enrique Chancone entre Berro y Veracierto, Enrique Chancone 4663, en la zona de Malvin Norte. Ahí estamos en ese momento, a unos pocos metros, además aquí, disculpen que acomode en vivo. El tapabocas se desliza hacia abajo, sino. Estamos a unos pocos metros, les decía, una cuadra y media del asentamiento Aquiles Lanza. Y bueno, en una zona además donde mucha gente necesita ayuda, con comida y con otras cosas, porque esta gente hace mucho. Lo hablamos a continuación con la dueña de casa y con la responsable de la olla, que es Rosa García. Rosa, primero gracias por recibirnos y desde ya gracias por el laburo que hacen. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por estar acá con nosotros y por darle difusión a nuestra olla. ¿Arrancaron con el principio mismo de la pandemia, marzo 2020? Sí, arrancamos el 15 de marzo. Nosotros, ¿sí? Y hasta ahora seguimos, sin tomar descanso. ¿Son cenas los fines de semana que ustedes...? Sábados y domingos hacemos cena y entregamos leche, que hacemos para que lleven en botellas, ¿no? De un litro, dos litros, tres litros. Uh-huh. Y después se les entrega también ropa. ¿Alguna canasta se arma entre semana también? Las canastas se arman entre semana para familias más numerosas con más necesidades, que tienen más niños. Entre semanas siempre se les está dando para que tengan también para comer en la semana, ¿no? Y nos contabas que además ante necesidades particulares también se mueven ustedes de repente para conseguirle cosas que la gente precise, desde un electrodoméstico o colchones o una silla de ruedas a quien lo precise en la zona. Eso ya lo hemos hecho, hemos buscado, hemos conseguido silla de ruedas. Siempre estamos en vuelta de una cama, de un abrigo para la cama, de abrigo para los niños. Digo, todas esas cosas las hacemos. Después nos han llegado donaciones también lindas de televisores, de muebles, de cosas así, que está muy bueno eso para la gente que siempre está precisando algo. Ahora vamos a entrar, nos vamos a encontrar ahí con un montón de la barra de colaboradores. Pero antes que eso, ¿por qué decidieron empezar con esto allá en marzo del año pasado? Y todo empezó a consecuencia de una enfermedad, ¿no? Vamos a decirlo así, que lo voy a decir de nuevo, el Barba nos dio otra oportunidad de vida y bueno, quisimos que lo que nos quede de vida, el resto que nos quede de vida, tratar de ayudar él lo máximo posible. Y hablas en plural porque prácticamente al mismo tiempo, tanto vos como tu marido, los dos superaron un cáncer casi a la vez. Eso es una historia increíble. Sí, sí, sí. Salí yo y cayó él. Fue cuestión de 15 días de internaciones y cuando me dieron el alta a mí, que vengo para casa, cae. Y bueno, y acá estamos los dos, gracias a Dios, bien, y bueno, ya somos grandes, tenemos los hijos grandes, y entonces lo único que podemos hacer es dar una mano a quien lo precisa. ¿Ya lo superaron la enfermedad? Sí, bien. Sí, gracias a Dios. Me alegro mucho. Y superamos el COVID también. Ah, sí, pasaron por eso. Sí, también pasamos por el COVID. Y decías, después de la enfermedad, esto fue como un alargue, ¿y qué pasó? ¿Les cambió la perspectiva? ¿Cómo dirías que se relaciona eso con empezar un emprendimiento así? Y miramos la vida diferente, ¿no? De diferente manera, porque, ¿cómo te puedo explicar? ¿Viste cuando vos pensás que te vas a morir, ponerle yo qué sé, cosas así, y decís, me dan un tiempo más, bueno, voy a hacer algo provechoso? Y lo más provechoso es ayudar a la gente que lo necesita. Vamos entrando, Rosa, a conocer a la barra. ¿Cómo no? Pasen. Permiso, venimos por acá. Bueno, mira, ahí hay unas ollas de las grandes, las ollas que se utilizan para cocinar. Y entramos por acá para encontrarnos con muchos de los colaboradores que se han juntado en este rincón para esperarnos. Algunos de los colaboradores faltan porque están estudiando, viste que recién se fue una de las chiquilinas, otro está estudiando y no puede venir, pero... Y siempre viene alguien más, siempre que pasa por acá algún conocido siempre se va. Bueno, un buenas tardes a Coro, buenas tardes. Ahí está, me siento Cacho Bochincha hablando con todo el grupo de gente ahí. ¿Todo bien, muchachos? Bien, bien, bien.
Bienvenido. Muchas gracias. Venimos por acá, Rosa, que tenés un... digo, hay cosas esparcidas, tienen por todos lados. Por toda la casa, una especie de gran almacén. La casa es chica, entonces... El corazón es grande. En un lugar en donde hay un recoveco, tratamos de poner las cosas. Bueno, acá tienen comida, típica comida de olla, cosas para compartir con la gente. Tenemos carne, tenemos verdura, tenemos ya ropa para este fin de semana, las ollas para la leche. Acá ya estamos con juguetes para Reyes. Ya estamos guardando juguetes para Reyes. Todos los juguetes que nos vienen, que están lindos, los vamos dejando para Reyes. Perfecto. Antes de... porque voy a hablar ahora con Alexandra, que además de colaborar en La Olla, vive en el asentamiento Aquiles Lanza, y nos puede hablar un poco de esa realidad, porque sé que mucha gente es de ahí, también gente de la zona con muchas necesidades. ¿No, Rosa? Viene gente de todos lados. Te digo que te puedo decir que vienen hasta de Camino Carrasco, del otro lado de allá, viene gente para La Olla. Bien, para una ubicación gruesa, estamos acá, ¿cuántos cuadras de la Facultad de Ciencias, ponele? ¿Cinco o seis cuadras? ¿Un poquito más? Cuatro o cinco, ponele cinco. Cuatro o cinco cuadras para el norte de la Facultad de Ciencias. Y las donaciones también, vení por acá, Rosa. Vienen de todos lados. Desde ya les decimos un número celular que además va a aparecer en gráfico, 092-630-371, 092-630-371, por si alguien está viendo esto en este momento y quiere dar una mano. Se precisa básicamente de todo, menos plata aceptan de todo. Menos plata, plata no aceptamos nunca, lo que sea, tanto para niños como para adultos, es todo bienvenido. Y aparte te quiero comentar que estamos en un proyecto de un brócoli, un ladrillo, para poder ayudar a... yo no sé si toda la familia podremos, pero por lo menos los que tienen más niños, a que tengan un baño, a que tengan un piso. Ahí del asentamiento Aquiles Lanza. Asentamiento. Hay muchos niños con plomo. Acá yo te voy a pasar mi compañera, que ella te puede explicar un poquito más el tema de ese de Aquiles Lanza, qué es lo que queremos lograr con eso, ¿no? Perfecto. Con el apoyo a la gente, ¿no? Muchas gracias, Rosa. No, sigo por acá con Alexandra. Hola, Alexandra. Gracias, comandante. Muy bien. Gracias a ustedes por recibirnos. ¿En qué condiciones están viviendo? ¿Qué es lo que más se precisa? Vos estás ahí en el Aquiles Lanza y además colaborando acá. ¿Cómo le contarías a la gente que no vive ahí qué es lo más urgente? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cómo está la situación? La situación en el Aquiles Lanza es bastante grave, en el sentido que hay niños con mucho plomo. Pedimos respuesta y no tenemos. Las donaciones sería para empezar a hacer, edificar un baño, que no hay baños, una cocina precaria, por lo menos para que los niños tengan un lugar físico para agarrar y bañarse, que las madres les puedan cocinar, un piso, un techo. Decenas de familias viven ahí, ¿verdad? Sí. La situación del plomo que nos mencionás así al pasar, ¿hay alguna posibilidad de realojo, de moverse de ahí? No hay realojo en este momento para Aquiles Lanza, no hay realojo por ningún lado. No hay realojo planificado de momento, le han dicho eso a las autoridades. Sí. Bien. Entonces están haciendo campaña juntando materiales para mejorar las condiciones y para hacer baños, sobre todo eso. Cada casa que precise un baño precario, empezar y a ver si podemos adelantar un poco para que la gente adelante, no se quede estancado en un lugar. Sí, la imagen esa de ranchos de lata y cartón, digamos, mucho de eso. Sí, ahí. Bueno, esperemos que se junte material, Rosa. Sí. Yo estaba en un proyecto que le iban a ayudar con materiales para hacerse algo, y a ella lo que le ofrecieron fue chapas. Chapa y palo. Y la verdad que chapa no, porque yo le quiero sacar la chapa. Claro. Entonces digo, está todo bien, pero lo hacemos nosotros. Yeah. Así que lo que venga, un clavo, un bloque, un ladrillo, como digo, una bolsa de arena, todo nos va a servir. En este momento, entonces, juntando materiales también para mejorar las condiciones de ahí del asentamiento Aquiles Lanza, acá en la esquina, una cuadra y media. Este es un lugar grande, además, donde viven decenas y decenas de familias. Además de estar juntando comida y La Olla, entonces, para las cenas de sábados y domingos, y un montón de ayuda de todo tipo durante la semana para la gente del barrio. Para cerrar, una pincelada así, un tiquiti de cómo está la situación ahora en relación a cómo ha venido siendo en toda la pandemia, según tu punto de vista,
Rosa, y te pregunto a vos, Alexandra, también. ¿Se ha visto algún repunte de algo? ¿Todavía no? No, no se vio. El repunte que se ve es cuando ellos cobran, que de repente te puede bajar un día, que venga un poquito menos gente, pero el otro día ya te vuelve a venir mucha gente otra vez y entonces como que no hay. Repuntes no. Parciales que duran lo que un suspiro, digamos. Ahí está, es cuando cobra. Nada. ¿Vos cómo ves? A veces los días de cobro tampoco se baja tanto. O sea, la inmensa cantidad de gente, por lo general, tenemos gente que tiene hasta 10 niños en la olla. Entonces, creo que lo que cobras no les alcanza para decir, o visto o los como, o le doy de comer a los niños. Entonces, es medio difícil y complicado sacar adelante a tanta familia en una misma persona, que a veces... Las mujeres son las amas de casa, la jefa de familia. Claro. A todos les pregunto en general, porque estamos cerrando, si hay algo que no hayamos dicho y que quieran decir. Si hay algo que digan, hay que decirlo y no se ha dicho ahora, una frase, un concepto, un algo. Si quieren, si, el que quiera. Levanta, el que quiera, eso sí, me levanta la mano porque este como que lleva el... El gran tema, el problema acá de barrio, el asentamiento, es familias enteras que vienen de generación en generación sin trabajo físico, es decir... que no cuentan con una plata fija todos los meses, ¿me entendés?, para administrar. Se cobran la tarjeta, cobran la asignación, ¿me entendés?, y les dura 2 o 3 días, porque aparte no se saben manejar, ¿me entendés? No tienen la cultura esa económica de manejarse, de decir, compro esto lo guardo, no, ellos la gastan, ¿viste? Que es como darle un gurí caramelo, ¿me entendés?, a veces, porque es así, es una necesidad tremenda, ¿no? Y ellos la gastan. Entonces, ¿qué pasa? 2 o 3 días, ¿viste?, es reeducarlo un poco, ¿viste? Hay que estar muy cerca a esa gente. Laburo. Falta laburo. Muchacha, 092-630-371 es el número celular para dar una mano, para acercarse, para preguntar qué se precisa, lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias, muchachos. Muy buenas tardes. Gracias por haber venido. Y bueno, y estamos a las órdenes. Un abrazo, gracias. Muchas gracias por todo. A la olla, a probar nuestro guiso. Ya que son... Cocino cada vez más rico, no por nada, pero cada vez más rico. Muy bien. Dan fe acá, se ríen dando fe. Desde la olla popular, Enrique Chancón, en Malvin Norte, volvemos a estudios.